preámbulo, tenemos el tema, diferencias secuenciales, pendientes y áreas, sumas parciales. Vamos acá. Diferencias secuenciales. In this tutorial, we'll introduce sequential differences. Let's start off with a sequence of squares, which we'll call little a sub n. The numbers in this sequence are 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. We can label the partial sums of this sequence as capital A sub n. What are the partial sums of this sequence? Bien, ¿cuáles son las sumas parciales de esa... de los cuadrados de esa secuencia? Los cuadrados. Las sumas parciales de los cuadrados de esta secuencia. Partial sums of the sequence of squares. ¿Cuál sería? Bueno, los cuadrados son cuadrados, pero estos números son cuadrados. No significa que sean así. Serían 4 cuadrados, 9 cuadrados, no, sino que estos son los números del cuadrado de otros números. ¿Cuáles? O sea, el 1 es cuadrado de algo, el 4 es cuadrado de otro, el 9 es cuadrado de otro. ¿Cuáles son las sumas parciales? La primera secuencia, la segunda, la tercera o la cuarta. ¿Cuál de estas es la suma parcial? ¿O son las sumas parciales de esos? ¿Recuerdan las sumas parciales? Este sería la primera. Este más este sería la segunda. Este más este más este sería la tercera. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál? La tercera. ¿Sí? 1 más 4, 5, más 9, 14, más 20, más 16, 30, ¿sí? ¿Ok? Perdón, nos confundí yo al principio. ¿Sí? Es lunes, ¿quién? Y dormí nada más 4 horas. Right. There are 1, 5, 14, 30, 55, 91, and so on. So these are the partial sums of the sequence up here. Now let's make another sequence. But this one will contain the differences between consecutive, or neighboring, terms in this original sequence. Our original sequence was written as little a sub n. And this sequence that contains the differences will label as little a sub n, but with a markup here. You can read this as little a sub n prime. The first term up here doesn't have any number in front of it, so we'll just write it down as the first term down here. And now the first two terms of the top sequence are 1 and 4. The difference between them, meaning the second term minus the first term, is 3. The next term in this sequence, a prime, is 9 minus 4, which is 5. What are the next three terms in this sequence down here? Bien, entonces, estas son las sumas parciales de la secuencia azul. Estas son las diferencias de la suma entre los números de la secuencia azul. Entre 1 y nada, la diferencia es 1. Entre 4 y 1, la diferencia es 3. Entre 9 y 4, la diferencia es 5. ¿Cuáles son los siguientes tres términos en esta secuencia? A la que estamos representando como la secuencia original es A sub índice n, o la secuencia de los n números, porque es a infinito. La segunda secuencia, que son las sumas parciales, la secuencia de las sumas parciales de la A minúscula sub índice n, la A mayúscula sub índice n.
Y esa sería esta, una nueva secuencia de números que sería la A minúscula subíndice N prima. O A prima subíndice N, que está conformada por los números que se obtienen de las diferencias entre los pares de términos de la primera secuencia. ¿Cuáles serían los siguientes tres términos de la secuencia A prima subíndice N? 7, 9 y 11. Porque la diferencia entre 16 y 9 es 7, entre 25 y 16 es 9, y entre 36 y 25 es 11. Right. 16 minus 9 is 7, 25 minus 16 is 9, and 36 minus 25 is 11. These terms here are known as the sequential differences of the original series. So for any series A1, A2, A3, A4, and so on, the sequential differences are A1, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, and so on. So if you have a sequence where the nth term is n squared, can you find a formula that will give you the nth sequential difference? Bien, si la fórmula para determinar la secuencia 1 de números es de una secuencia A subíndice n es n cuadrada, ¿cuál sería la fórmula para determinar la secuencia de los números de la secuencia A prima subíndice n? La primera, la segunda, la tercera o la cuarta opción. A prima subíndice n sería igual a n, A prima subíndice n sería igual a 2n menos 1, A prima subíndice n sería igual a 2n, o A prima subíndice n sería igual a 2n más 1. A subíndice n igual a n cuadrada sería la fórmula de la secuencia que estuvimos viendo hace rato. ¿Cuál sería la fórmula de la secuencia A prima subíndice n? Es decir, la fórmula de las diferencias secuenciales de la secuencia primera. La segunda opción, ¿correcto? Yes, it's 2n minus 1. Let's just write that as 2 times n to the first power minus 1. For a sequence of cubes, the sequential differences are 3n squared minus 3n plus 1. For a sequence of quartics, or n to the fourth power, the leading term, meaning the term with the highest power, of the expression for sequential differences is 4n cubed. Do you see a pattern here? For a sequence where the nth term is n to the kth power, what do you think is the leading term of the formula for the sequential differences? Bien, entonces, la fórmula para las diferencias secuenciales de una secuencia de números cuadrados, de los cuadrados de números, es 2n a la 1 menos 1. La fórmula para las diferencias secuenciales de una secuencia de cúbicos sería 3n al cuadrado menos 3n más 1. Para una secuencia de números a la cuarta, sería esta la fórmula. Hay un patrón que nos permitiría establecer la fórmula para una secuencia de números sin importar la potencia de la cuestión. Si fuera así, ¿cuál de estas cuatro sería la opción? K menos 1 por n a la K menos 1, o K por n a la K menos 1, o por K por N a la K, o por K por N a la K más 1. K sería la potencia. En el caso de la primera secuencia sería K igual a 2. ¿Cuál de estas nos podría permitir obtener esta expresión? Well done. It's k times n to the k minus 1. Sí, lo bueno que hay que hacer es reemplazar estas potencias en k, probarla con las opciones y ver cuál cumple, y de esa manera podemos concluir que es k por n a la k menos 1. Bien.
Vamos a lo que sigue. Pendientes y áreas para secuencias. You might not think of sequences as having slopes and areas, but you'll see what we mean in a minute. Here's your typical sequence. Now let's turn each term in the sequence into a bar. The width of each bar is 1, and the height of each bar is the value of the corresponding term in the sequence. So this bar has height A1, this bar has height A2, and so on. What's the area of the first bar over here? Bien. Ahora tenemos esta, una secuencia de números A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Los estamos representando como la altura en barras en esta gráfica. A1 valdría esto, A2 valdría esto, que aparentemente es el doble de A1. ¿Sí? A3 vale esto, que aparentemente sería el doble de A2, etc. Bien. ¿Cuál es? Ah, y aquí tenemos una escala de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el 0. 0, 1, 2, 3, hasta el 8 en este caso. Es una secuencia de 8 números. N igual a 8. ¿Cuál sería el área de la primera barra o la barra con altura A igual con altura igual a A subíndice 1? ¿Cuánto mide el área? 1. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el área? ¿Cuánto mide el área azul? ¿Cuánto mediría si nos preguntan cuánto mediría el área azul de la segunda barra? Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Alguien dijo la última? No, tampoco. Y alguien por acá dijo a subíndice 1. Sí. Si este es 0 y este es 1, esta longitud mide 1. El área, o la fórmula del área es longitud por longitud, para un rectángulo o un cuadrado sería lado por lado. La primera longitud sería 1, la segunda longitud es A subíndice 1. A subíndice 1 por 1 me da A subíndice 1. Right. The area of each bar is its base times its height. We said the base of all the bars is 1, so the areas of the bars are equal to the heights of the bars, which are the numbers in the sequence. Okay, so what's the combined area of the bars, which we can call the area under the bars, between 0 and 5 on the horizontal axis? That's the darker blue area over here. Con ese razonamiento, ¿cuál sería el área de las barras ahora pintadas en azul oscuro? ¿Cuál sería la expresión para poder calcular tal vez el área de las barras azul oscuro? ¿Cuál? ¿La última? ¿La segunda? ¿La segunda? ¡No! La tercera, bueno, no fue la última que escogieron, porque es esta longitud por la longitud, pero de cada barra. Entonces hay que sumar las áreas de cada barra. Y la diferencia entre cada barra es 1, 1, 1, 1, 1. Es aquí donde se aplica el concepto que vimos hace rato de la diferencia secuencial. Exactly. The area of the dark region is the sum of the areas of these 5 bars. So that's A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. What's another way to write this sum? ¿De qué otra forma se puede escribir esa suma? ¿Cómo la podrían describir? La última, la A subíndice 5 o la quinta suma parcial de la secuencia. O sea, la suma parcial hasta el quinto término de esta secuencia de 8 términos. Yeah, the sum of the first 5 terms in the sequence equals the fifth partial sum, which we can write as capital A5. So you found that the area, meaning the area when we turn the sequence into bars that each have a width of 1,
That area of the sequence between 0 and n on the horizontal axis is the nth partial sum of the sequence. Okay, next question. Suppose you want to find the area of the bar shown here, between 3 and 7 on the horizontal axis. Which of the following is a formula for this area? ¿Cuál sería el área combinada de las barras ahora entre la tercera y la séptima? Ya nos están preguntando por la, de la primera a la quinta o de la primera a la séptima, sino ahora entre la tercera y la séptima barras. ¿Cómo la podríamos calcular? A sub 7, A sub 7 menos A sub 3, A sub 7 menos A sub 4 o A sub 8 menos A sub 4. ¿Cuál es el área de estas 1, 2, 3, 4 barras? ¿Cuál? La segunda opción. Correcto. Sería el área total desde la primera hasta la séptima, pero le resto las primeras tres, que son las que me interesan para tener nada más las segundas cuatro. Right again. It's the seventh partial sum minus the third partial sum. So the area between m and n on the horizontal axis equals the nth partial sum minus the mth partial sum. Partial sums give you the areas of sequences. So that was areas of sequences. Now let's look at slopes. Again, let's use the same bar graph for the sequence. What's the slope between the top middle of the fourth and fifth bars? Tenemos aquí, hemos representado números con barras. Podríamos haberlo representado con letras mayúsculas I, como lo hacen los romanos, al menos en los primeros tres números. El 1 era una I, el número 1 era una I, el número 2 era 2 I's, el número 3 era 3 I's, y el número 4 ahí ya no sé por qué se les ocurrió en lugar de poner 4 I's, poner una I y una T. Mayúscula. Bien. Podemos representar la distancia entre números como, si los números representamos como barras, podemos representar la distancia entre ellos de esta manera, como una línea diagonal. Y entonces podríamos tal vez determinar la pendiente o la inclinación, pendiente es inclinación, entre el valor de A, de un número y otro. Bien. De ser así, ¿cuál sería la expresión? ¿Cómo podríamos calcular la pendiente entre A sub 5 y A sub 4? Como A sub 4, A sub 5, como la suma de A sub 5 y A sub 4, o como la diferencia de A sub 5 menos A sub 4. La última. ¿Correcto? Yeah. It's A5 minus A4. What's another way to write this difference? ¿De qué otra manera lo podemos escribir? A' sub 4, A' sub 5, A' sub 5 más A' sub 4, o A' sub 5 menos A' sub 4. Recuerden lo que significa la prima. No es la hija de la tía, en este caso. El término matemático, el concepto matemático, no biológico o filial. ¿Cuál es de estas cuatro la forma en la que podemos escribir esto? ¿Cuál sería? Pongan por aquí, igual se van a equivocarse. Si nos equivocamos, corregimos y ya. ¿La segunda? Sí. Exactly. A5 minus A4 is the fifth sequential difference for this sequence. Sequential differences give us the slopes between terms when sequences are plotted as bar graphs. To summarize here, when you plot sequences as bar graphs, partial sums give you the areas of different parts of the sequences, and sequential differences give you the slopes. Finalmente son las diferencias entre números en una secuencia.
y vamos a esto. Las diferencias secuenciales comparadas, no me gusta ponerlo como así, como versus, por eso parece una competencia o un enfrentamiento, más bien, cómo se contrastan o se comparan las diferencias secuenciales con las sumas parciales. In this tutorial, we'll see how sequential differences and partial sums are related. But in this tutorial, we'll start off with the final result first. Pick any sequence you want. Let's call it AN. Now find its partial sums, and let's call that sequence capital AN. Now find the sequential differences of the partial sums. That sequence we'll call capital AN prime. Guess what? That last sequence will always be the exact same sequence that you started with. And the same thing happens if we switch the order of the steps. Start with any sequence you want, find the sequential differences of that sequence, and then find the partial sums of that sequence, and you get your original sequence back again. Now let's figure out exactly why this happens. Suppose you start with an arbitrary sequence. Let's say it's A1, A2, A3, and so on. The partial sums of the sequence are A1, A1 plus A2, A1 plus A2 plus A3, and so on. Now let's find the sequential differences of this sequence. Remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence, so that's A1. What's the second sequential difference in this sequence? Bien, entonces, esta sería una secuencia de números. La suma parcial sería esta. El primero más nada sería el primero, el segundo más el antes más el primero, luego el segundo más el tercero, más el primero más el segundo más el tercero, etc. Este es el primer término, el segundo sería el tercero, y acá estaría el porcentaje del cuarto. ¿Cuáles serían las diferencias secuenciales en esta secuencia? A sub 1, A sub 2, A sub 1 más A sub 2, o A sub 2 menos A sub 1. ¿Cuál sería la segunda diferencia secuencial en esta secuencia? La segunda, ¿cuál es? ¿Cuál parecería? A2 menos A1. A2 menos A1. No. ¿Escogen otra o pedimos ayuda? Se vale. Cualquiera de las dos. A1 más A2. A2. Vamos a ver por qué. The second sequential difference is this expression, A1 plus A2, minus this expression, A1. So it's A1 plus A2 minus A1. This A1 cancels with this A1, and we're left with A2. So A2 is the second sequential difference. Bien. ¿Sí ven el patrón? Right, it's A2. Since that's the second term, A1 plus A2 minus the first term, A1. The third term down here is A1 plus A2 plus A3 minus A1 plus A2. So that's A3. And if we kept finding more and more terms in the sequence, we'd find that it's indeed equal to our original sequence. Okay, now let's switch the order around. Here's our original sequence again. But this time, let's find the sequential differences first, and then we'll find the partial sums. Again, remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence, so that's A1. What's the second sequential difference? Bien, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a identificar primero las diferencias secuenciales de esa secuencia. ¿Cuál sería la diferencia secuencial? ¿Cuál sería el segundo término de la diferencia secuencial de esta secuencia? A sub 1, A sub 2, A sub 1 más A sub 2, o A sub 2 menos A sub 1. Right. It's A2 minus A1. The next two sequential differences are A3 minus A2 and A4 minus A3. Okay, now let's find the partial sums of this sequence here. The first partial sum is A1.
The second partial sum is the sum of these two terms here. The A1s cancel out, leaving us with A2. So A2 is the second partial sum. What's the third partial sum? Bien, ahora, ¿cuál sería la tercera suma parcial? ¿Cuál? A sub 3. ¿Correcto? Yes. The third partial sum is A3. The fourth is A4, and so on. Once again, we have our original sequence back. Partial sums, which are the areas of sequences when you plot them as bar graphs, and sequential differences, which are the slopes of those sequences, undo each other's effects on sequences, similar to how inverse functions undo each other's effects. Bien, bien, bien. Y con esto hemos terminado nuestra revisión de series y secuencias y podemos entrar entonces el próximo miércoles a ver ese fabuloso mundo de las derivadas. Es emocionante, es difícil. Cierto, a veces las aventuras son complicadas, pero emocionantes. Entonces, eso lo veremos el próximo miércoles. Por hoy terminamos.